¿Cómo están, amigos de Brode? Sean bienvenidos a un quellico navideño. Yo soy Asher y estoy acompañado por Santa Manolito. ¿Qué tal, amigos? De nuevo juntos. Amigo. ¿Te sale la risa de Santa Claus, Manolo? No, a mí me sale más bien la del vago de mi pobre angelito, la de estás perdido, niño. Oye, Manolito, ¿no te insulta que nuestro primer Captain Crunch sea el navideño? Un poco, pero digamos que vamos a probar la versión navideña del mejor cereal del mundo. Esto es Brode Quellico. ¿Cómo cuántas variaciones hay de Captain Crunch, Manolito? Pues mira, vigentes, por lo que veo en esta caja de Christmas Crunch, hay tres, ¿no? El Captain Crunch rojo, el clásico, está el peanut butter y el berries, que es, digamos, el frutal. En este caso, por lo que veo en el Christmas Crunch, solo cambia algunas formas que vienen dentro, o sea, como que agregan arbolitos y colores. Sí, no cambia mucho. El sabor supone ser el mismo. Vamos viendo a ver si es cierto. Oye, Manolito, y en temas de ahí de Captain Crunch, es del 60s, ¿no? Es de los 60s, de inicio de los 60s, perteneciente a Quaker State, su copiloto. No es cierto, es Quaker Oatmeal, que es De hecho, es de Pepsi, ¿no? PepsiCo, sí, es parte de ahí de PepsiCo. ¡De este conglomerado! Años 60, Captain Crunch, y de ahí, fíjate que una chica estuvo detrás de la creación de Captain Crunch, Pamela Lowe. Sí, que es mucho, o sea, yo poco a poco me he dado cuenta de que todo aquello que nos gustaba desde morritos, hay azúcar morena metida de por medio, casi siempre, ¿no? Todo lo que es como caneloso, todo lo que es como churresco. Que creo, tengo entendido que es mejor que la refinada, que la azúcar blanca. ¿Achi? Y Captain Crunch inicia siendo como justamente hay una mezcla entre azúcar morena, mantequilla y grano de arroz. ¡Órale! Así empieza siendo Captain Crunch. Es mantequilloso, arrocesco, como el coat, o sea, como lo que tiene alrededor el cereal como quizás tal. Quizás esa sea la razón por la cual es un cereal antiaguadeable, casi no aguada. Sí, y de hecho pues se le llama Captain Crunch precisamente por la longevidad de tronado que tiene, ¿no? Eso quiere decir que cuando ustedes lo van a probar, se lo van a chingar ahí el platote de cereal, pueden dejarlo en la leche sin albur mucho rato y no va a haber consecuencia tan severa, ¿no? Hay otros cereales, Choco Crispy, no puede durar ni 10 segundos y ya se aguadó, ¿no? Rápidamente se hace ahí como un puré de Choco Crispy, pero... Qué rico, es rico. Es rico. En el caso de Captain Crunch, pues viene también el Crunch, es el apellido de Horacio, que es el capitán de Crunch, nacido en la isla Crunch. En la que, pues, muy famoso él ahí, ¿no? Él, pues, personifica como un capitán naval del siglo XVIII. ¡Órale! Crece en Isla Crunch y de ahí, pues, también se hace famoso por su dominio del mar de leche. Y también tiene su archienemigo, que es Don Ruco este. Captain Aguado. Entonces también tiene... O sea, es que dentro de... Fíjate que para la creación de Captain Crunch, además... Digo, para nosotros, ya lo hemos dicho aquí, hemos sido muy vocales en decir que es nuestro cereal favorito, pero una de las razones también que lo hacen tan chingón a Captain Crunch es que el marketing que hubo para el cereal como tal fue creado inclusive antes que definir el sabor. Entonces eso quiere decir que pues es un producto que está pensado por todos lados, ¿no? Es 360, está la parte del marketing, la parte de la caja, la parte de cómo lo van a vender, y aparte está buenísimo el cabrón, entonces es un capitán de tres rayas, si ven en la manga, tiene un buen rango dentro de la marina estadounidense, que por cierto se investigó si Horacio Crunch era o estaba inspirado en algún perteneciente de la marina estadounidense, y no hubo datos al respecto. Fíjate que algo interesante, no sé si tú tengas ahí como mayor dato al respecto. Yo nunca he visto un Captain Crunch nacional. Siempre son importados. Siempre. ¿Y por qué? ¿Quién sabe, cabrón? Y de hecho, ahí pues es un volado cada que uno va al súper, ¿no? Porque ya no sabe uno qué puto deal tiene Superama o Walmart o lo que sea. Que de repente te dicen,
Ah, es que en el Soriana sí lo venden. No, es que en el quién sabe qué sí lo venden. No sabe uno dónde. No hay certeza nunca de cuándo va a encontrar uno Captain Crunch, pero es muy probable que sí lo tope uno, ¿no? Yo sí sé dónde pueden encontrar fácilmente Captain Crunch. ¿Dónde? Entran a Mercado Libre. Ah, mira. O sea, agarran en su carrito, avientan un Captain Crunch y de una vez pues avientan una playera de Keiko allá a su carrito y pues ya se hacen el combo Captain Crunch Keiko. Eso es, fácil. Yo creo que la razón que más envidiamos nosotros a los gringos precisamente es que ellos van al Target y están todas las putas variedades, que peanut butter, que oops, all berries, que ya de plano son todos berries. Todos. Está Captain Crunch berries, Captain Crunch normal. O sea, el ver toda esa variedad, hay veces que llega uno al estante mexicano de cereales y deprime porque dices, ¿pa' qué tanta mamada de Special K y pendejadas de esas? Tanto puto espacio desperdiciado si lo único que queremos es 7 variaciones de Captain Crunch. Así ¿qué pasó es. En México que se nos negó esto, Manolo? Sí, no, ya toda la flota, mírenme, ya toda la flota de Captain Crunch y yo no tengo problemas. ¿Quién fue el imbécil que decidió que no llegara, güey? Viéndole el bigote cano que tendrá ya casi unos 70, ¿no? Sí, no, ya está. Pero se ve que vive en privilegio. O sea, sí se ve que... Muy napoleónico su diseño, ¿no? Ahí con su sombrero... Pues te cedo la responsabilidad de abrir. Claro, Manolo, pero neta... ¿Qué cantaremos? Sí. ¿O se aplica el huapango o aquí metemos villanzo? Villanzo. ¿Cuál dices, Mijares? A de este Fideles, Rolón. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venimos hasta Belén para ver a Captain Crunch. Suenen campanas, que ya está aquí el niño Dios, los ángeles del cielo bailan de contento. ¿Yo sabes qué? Yo sí le echo aquí también. Me vale aquí el chingón. Crunch, mírate, ¿qué te presume? Hay verde, porque la Navidad es verde. O sea, ¿qué sabor te da árbol? Hay rojo porque la Navidad es roja. ¿Esto se supone que es un árbol? Y hay amarillo porque aquí en... Bueno, bro de 2 es verde, pero bro de VG es amarillo. Uh-huh. Y rojo va a ser bro de 3. Y verde, digo, y todos combinados, bro de tutti. Fruity. O sea, ahora sí, este sí va con guapango. Qué desvergue ya hicimos, Manolo, pero es por un por una razón especial. ¿Tú qué recomiendas allá directo, medio a planas? Yo directo. A ver, primer checa. ¿Ubicas que cuando Captain Crunch le das la primera es pura sal? Neta, es pura sal, güey. Es salada la primera cucharada de Captain Crunch, güey. Sí, parece taco de carnitas. le echaste surtida, güey. Perro, güey. Sí, no, es saladón de inicio. En lo que tu lengua reconoce y dice, perro, Captain Crunch. Tenía rato sin Captain Crunchear mis amígdalas. No mames. O sea, que te estuvieras mamando esto el 24 en la mañana. ¿Qué haces? No, pues te sientes Kevin McAllister. Fácil. Sabor igual, ¿no? A un Captain Crunch. Yo diría indistinguible, lo cual significa que tendría una calificación perfecta. En temas de... O sea, ¿tú qué dirías que tiene, si acaso, de variación nula? Nula, ¿eh? Yo sí lo siento muy, muy similar al full amarillo. Obviamente la vista está chingona, ¿no? Amarillo, verde y rojo, Navidad. Y, pues, no hay falla. Ahora, algo que siempre hay que reconocerle a Captain Crunch es que tiene el mejor diseño de envase, ¿no? Su caja es preciosísima. Acá en la parte del lomo, como les decía, presentan como... ediciones de Captain Crunch muy fácil de conseguir, pero esta parte, el back, que es ahí como un laberinto dentro de un árbol en el que está el perro y todos adornando el árbol de Navidad,
Y aparte te invita a dibujar el lo que está soñando la bestia dormida. Gracias, Dios. Gracias. No, y qué bonito el detalle de que tenga como esta viñeta ahí, pero como enhielada. O sea, como que, como que se empañó ahí de hielo. No, pues a esto aspiro, güey. A este tipo de diseño de caja de cereal. Probablemente sea de las mejores cajas que he visto en mi vida. También me encanta cuando Captain Crunch, sobre todo, tuvo estas cajas que hacían como remembranza a los diseños originales, que son más flat. Uh-huh. Porque también me recuerda mucho a estas pinches caricas de Hanna-Barbera. Ándale, ándale. De hecho, tuvo ahí algunos comerciales animados que habrá que revisar también en un contenido paralelo a Keiko. Porque tiene, pues, narrativas, ¿no? O sea, de como podemos ver aquí en la parte de atrás, pues hay enemigos también dentro del mundo Captain Crunch. Y está en redes sociales el muy cabrón, ¿eh? Ahí para que, por si lo quieren Pero seguir. Pero fíjate, anda tipo tú, ahí trae luces en el cuello. A huevo, pues es que ese es lo... Así se vive la Navidad, Manolo. O sea, tú verías bien visto un... Este cereal ahí abajo del árbol, ¿o crees que se desilusiona el niño? No, yo creo que esto es como ahí darle el regalo al niño y aparte un Captain Crunch navideño. ¿Y al niño de 37 años también? Creo que un buen vasote de agua después de esto, porque para nivelar azúcares internas. Sí, Captain Crunch, pero leche deslactosada light. Ándale, ese es. Esa es la combinación perfecta. O sea, que perfecta. Si echas del 63 para acá, pues ya estamos hablando que es gente casi de, ¿qué? De 60 años casi ya. Sí, sí, sí. Finales ya casi llegando a la década, sus 60s. Pues no nos tocó nosotros. Tú decías que... El rey de los cereales, Captain Crunch, qué bárbaro. Ahorita no, porque tengo que estar hablando, si no ya me estaría mamando el tercer plato. Pero está bien, se está aguadando. Yo también, como un buen aguadista... También disfruto mucho Captain Crunch aguado. ¿Cómo te sientes ante recientemente haber probado otro tipo de cereales, Manolo? ¿Te consideras que sigue siendo el rey? Yo creo que sigue siendo el rey. Por lo menos los que hemos revisado aquí en Keiko, sin duda Captain Crunch sigue siendo el rey. Y Christmas Crunch, pues ni se diga, ¿va? Sí, creo que Christmas Crunch pues es una variación que podemos decir casi casi exacta del normal. No hay como mucha diferencia, lo cual también podría restarle puntos por falta de imaginación, pero yo diría que no, o sea, yo creería que visualmente es algo que se ve muy chido, se ve muy navideñoso y que mantenga su sabor, yo lo veo positivo. En temas de calificación, pues ya saben que es un 10 perfecto, el mejor cereal de en nuestra opinión, el mejor cereal que existe. Otro Comaneci en Keiko. Pero no crean que es lo único que vamos a tener aquí en Keiko navideño, porque todavía nos faltan algunas cosas mucho más ambiciosas que aquí Manolito consiguió ahí con su dealer. Y créanme que no van a estar desilusionados. Próximamente el festín más grande de Twizzlers que han visto en internet. Fíjate, creo que la jueza de hierro tuvo que salir, pero nos dejó un 8. Un 8, sí. Lo cual para ella es bastante alto. Sí, es que Captain Crunch es indiscutible. Fíjate que ella prefiere... Pongan en los comentarios ustedes si consideran que no es el mejor. Den sus razones y órale, va. Ella aboga por Lucky Charms como el rey. Entonces, y también se le respeta, también, ¿no? También, o sea, es buen cereal. Ya lo revisaremos en su momento. Sí, Lucky Charms yo también creo que es fantástico, pero me alcanzo a quedar con Crunch. Ahí pongan en los comentarios ustedes qué dicen, Captain Crunch o se van por Lucky Charms. ¿Cuál es su favorito? Manolito, ¿tú también le das perfecto? Yo le doy perfecto. Yo le pongo un 10, 10 navideño, ¿no? Porque... Es todo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cereales en Keiko, no solamente su sabor o lo que estamos comiendo, sino también lo que envuelve al producto, ¿no? Y creo que es perfecta la gráfica que vemos en esta caja de Captain Crunch navideño. No esconde su sabor. Checa, checa. No esconde su sabor. Banda, disfruten de este Keiko y de otros que ya están disponibles en el canal. Denle like al video, suscríbanse, chequen los otros episodios donde checamos que chetos, que pinches chicharrones de la Ramos. También hicimos unos ahí de Ayowen que quedaron perrísimos. Y pues a todos los que querían que Keiko tuviera episodios navideños, aquí están.
El siguiente es una verdadera sorpresa. Muchísimas gracias a Manolito. Un gusto. Muchísimas gracias a Folquitos en las cámaras. Panda, los queremos mucho. Tengan una feliz Navidad. ¿Y esa playera dónde? Ah, esta playera, dicen que ahí en Mercado Libre. Hay ¿Sabías que hay algo más que playeras? ¿Qué hay? No mames, es el que se robó Folky. Mandil de Keyiko, para que pues, ya también ayuden ahí en la cocina, se sí, preparen no se hagan la pendejos, cena navideña, cuídense, no hagan fiestas, pero pues hagan una bonita cena ahí para quedarse sí, en casa. Sí, sí, ayuden. Y, nada, pues, ese pendejo. Y si te vas a hacer pendejo... Protejan su playera de Keyiko con un mandil de Keyiko. Sí, sí, si te vas a hacer pendejo, por lo menos llévale uno ahí a quien Dale. Se iba a cocinar. Oye, no seas cabrón, Mercado Libre, vayan a la Brother Shop, disponible, playera tipo Asher, playera tipo Manolo y mandil. Oigan, cuídense mucho, pásenla suave, tengan fiestas, pero no salgan. Yo soy Asher y por supuesto, ¡ja! Fun Aloud.